Si Yo no, pudiste no veo que lo anuncie escucharlo, acá. Ahora sí, ahí está. ahora sí. También lo vamos a grabar por aquí por las dudas. Bueno, Julia, ¿querés hacer una breve introducción? Solo para nuevamente, para los colegas y las colegas que nos están escuchando a través de YouTube, yo soy Julia Anciera, oficial de UNICEF de Argentina, oficial de salud de UNICEF, perdón. Desde UNICEF estamos como muy contentos de poder acompañar a Sifan en esta presentación de derecho a alimentación en contexto COVID. Nosotros somos de Harina, esperando que sea una gran jornada de reflexión y debate entre todos los presentes para poder también reflexionar y tomar acción para que dejar de que se vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes especialmente en cuanto a esta pandemia que está creciendo a pasos acelerados y que no es la de COVID-19, sino que es la de malnutrición por exceso. Les doy la bienvenida y le doy la palabra a Andrea para que pueda empezar con las disertaciones. Bueno, muchas gracias Julia por la apertura de este encuentro. Celebro la presencia de tantas personas en esta webinar y ya comenzamos. Voy a darle la palabra en primer lugar a Sonia Naumann. Ella es licenciada en nutrición de la UBA, magíster en salud pública por la misma universidad, investigadora categoría 4 de la UBA en el área de salud pública y nutrición comunitaria. Es profesora asociada autorizada a cargo de las asignaturas Introducción a la Salud Pública, Planificación, Administración General y Sanitaria y Prácticas de Nutrición en Salud Pública en la carrera de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Becaria por la UBA del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación de la Nación. Ha trabajado como consultora experta en programas de Naciones Unidas para el Desarrollo en diversos programas vinculados a la seguridad alimentaria en población infanto-juvenil, dependiente de los Ministerios de Salud y Desarrollo Social a nivel nacional y provincia de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como directora interina del Centro de Investigaciones sobre Problemáticas Alimentario-Nutricionales, CISPAM, de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Sonia, te damos la palabra. Bueno, gracias Andrea, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada. Y bueno, me toca arrancar con esta presentación. Queremos compartir una investigación que realizamos junto a Gloria Sammartino durante el año pasado, durante el 2020, en plena pandemia. En pleno aislamiento social preventivo y obligatorio en contexto de ASPO, en la Villa 2124, Comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires. Este trabajo, bueno, se llevó a cabo luego de haber hecho un trabajo previo, con lo cual teníamos contactadas varias familias y a Martín Miranda, él es referente y residente del barrio, que está hoy acá presente también y va a compartir su testimonio. Y a través de él y recontactando a las mujeres, planteamos un estudio exploratorio de enfoque cualitativo. Entrevistamos a 17 mujeres con, digamos, el objetivo de indagar en las dimensiones de acceso y disponibilidad de la alimentación en unidades domésticas en las cuales vivan niños, niñas y adolescentes en contexto de pandemia, con énfasis en lo que son alimentos o productos obesogénicos, ¿no? Como continuando una línea que desde el CISPAN ya habíamos iniciado unos años atrás. Entonces, un breve marco teórico, nos situamos en lo que es el concepto de sindemia, que es la sinergia de epidemias. Como mencionaba Julia, la epidemia de la malnutrición por exceso, sobrepeso y obesidad, conocemos cifras muy elevadas de sobrepeso y obesidad ya en los primeros años de vida. Y en la edad adulta, según la última ENI, son 7 de cada 10 adultos en la Argentina que presentan malnutrición por exceso.
A esto se suma la crisis por cambio climático y sobre toda esta base se acopla entonces la pandemia por COVID. Entonces este concepto de sindemia, la sinergia de pandemias, acuñado por el investigador Swinburne, un australiano, es un poco nuestro norte, ¿no? Como nuestra guía en este trabajo. Y también entornos obesogénicos. Estamos hace unos años caracterizando y describiendo estos entornos, y en este trabajo hicimos foco en acceso y disponibilidad. Y consumo, perdón, acceso y consumo. Bien, entonces, en este contexto también no puedo dejar de mencionar los índices de pobreza en franco aumento. Para el segundo cuatrimestre del 2020, en digamos, el momento en que se sitúa este estudio, la pobreza alcanzaba alrededor de del 40% de las personas, según INDEC. Según informes de UNICEF, la población infanto-juvenil, la incidencia de pobreza es aún mayor, con lo cual acá esto ya marca una vulnerabilidad, ¿no? El enfoque de derechos, una vulnerabilidad aún mayor en este grupo poblacional. También en este contexto la suba de precios, ¿no? Hay un franco registro de aumento de lo que es la variación de interanual de las canastas básicas, alimentarias y total, con lo cual, bueno, esto también agudiza aún más toda la situación, acoplado al desempleo y a las dificultades de acceder a los espacios de trabajo que observamos a partir de las entrevistas en las unidades domésticas, ¿no? Todo esto empieza a construir un contexto y un marco muy complejo, donde ya previo a la pandemia la situación de pobreza, de malnutrición por exceso, bueno, ya estaba muy difícil. De hecho, estábamos en marco de declaración de emergencia alimentaria a nivel nacional, y sobre esta base es que se acopla la pandemia. Entonces, como primer así hallazgo, yo quisiera poner foco en lo que es el componente de acceso. Luego Gloria va a ampliar el componente de consumo. Lo que observamos en el trabajo lo que observamos a partir de los relatos, lo que nos relataron las mujeres que entrevistamos. Todas estas entrevistas fueron telefónicas, ¿no? No pudimos acceder a terreno, entonces todo esto se hizo mediante una metodología de etnografía vía celular, vía digital, y se hicieron las grabaciones de todas las conversaciones, desgrabaciones, análisis y demás, y a partir de todo este análisis y de toda esta interpretación de datos, surge como un mapeo de tres principales canales de acceso, ¿no? Por los cuales las personas en este contexto acceden a los alimentos. Por un lado, refieren las mujeres todo lo que es el canal de comercios, siendo desde hipermercados, supermercados, almacenes, polirrubros, verdulerías, carnicerías, panaderías, con sus particularidades, ¿no? Hipermercados y supermercados están más alejados y requieren de transporte público para poder acceder a alimentos, y luego los comercios más pequeños, ya más próximos a las viviendas. Otro canal de acceso referido es a partir de la asistencia alimentaria, ¿no? La AUH, la Asignación Universal por Hijo, está principalmente destinada a la compra de alimentos. También el IFE, que fue de emergencia, también entregado a familias en este contexto por parte del gobierno, una entrega monetaria, una transferencia monetaria.
Y luego los comedores, tanto comunitarios como escolares, ¿no? Este sería como todo el paquete de asistencias por parte de las esferas gubernamentales registradas en el barrio, referidas por las mujeres en el barrio por los cuales acceden a los alimentos. Luego, el tercer canal es el de las organizaciones sociales. Muy potente este canal, como por ejemplo la iglesia, mismo los vecinos autoorganizados, también comedores, merenderos, como el merendero de Martín, que van surgiendo, dando respuesta a este contexto tan adverso, ¿no? Entonces las redes acá de solidaridad se van construyendo de una manera muy acelerada y a medida que avanzaba la pandemia, esto se mapeaba con más y más frecuencia. Y en este canal de las organizaciones sociales, que es bueno, un canal donde profundizamos un poco más y los relatos también acá se abren y se profundizan, surgen a medida que iba avanzando la pandemia en los distintos pasillos, ollas populares, ¿no? Cada vez más, Martín seguro va a contar un poco más acerca de esto, pero surgen entonces las ollas populares conforme avanza la pandemia y conforme avanzan también los casos de COVID. Las 17 mujeres que entrevistamos, ninguna de ellas al momento de las entrevistas había dado COVID positivo, pero el termómetro, digamos, en el barrio se ponía, estaba difícil, ¿no? Y cada vez había más miedo de inclusive, o sea, justamente acceder, salir a buscar, a comprar alimentos también debido a la pandemia. En este mapeo de los canales de acceso también se registra dentro de lo que son las organizaciones sociales una elevada presencia de donaciones de alimentos, ¿no? Llegan muchas donaciones de alimentos de diversas fuentes, de diversos actores individuales, también organizaciones. No hicimos en el trabajo lupa específicamente en donaciones de alimentos, pero merece una investigación aparte y es a partir de este acceso al cual las mujeres y las familias registran o relatan que se observa en términos generales una elevadísima presencia de productos envasados, productos procesados y ultraprocesados, donde los nutrientes críticos como el azúcar, las altas presencias de productos con grasa, con grasas saturadas, con calorías, con sodio, bueno, son los protagónicos, ¿no? Esto sucede tanto a través de lo que hemos registrado y han relatado las mujeres en lo que son las donaciones, como también en lo que son las asistencias gubernamentales a través de los diversos canales, ¿no? De comedores, de merenderos, de comedores comunitarios y escolares. Todo esto termina moldeando un entorno obesogénico donde el acceso a los alimentos frescos, como las verduras, las frutas, la carne, es de un alto valor, de un alto costo, con lo cual el acceso es muy escaso, como para la base de guiso nada más, y carne con cortes seleccionados y con estrategias de compra, con determinada frecuencia y con guardado en freezer, en algunos casos que cuenten con estos recursos, donde todo esto entonces genera un entorno francamente obesogénico, y donde, bueno, se puede también, yendo a lo macro, digamos, esto fue todo un trabajo más micro, pero se pone en diálogo con un marco regulatorio escaso o ausente respecto a lo que es la promoción de alimentos frescos
como verduras, frutas, carnes, cereales, y un escaso nulo marco regulatorio en cuanto a estos productos procesados con un elevado aporte de nutrientes críticos, como los mencionados anteriormente. Llego hasta acá, me parece que estoy en tiempo. Perfecto, en todo caso, como si estuviera cronometrado, Sonia, muchas gracias por tus aportes. En todo caso, ampliamos después en preguntas, cualquier duda que haya o preguntas, hay mucho más, pero bueno, esto es así como el pantallazo. Muchas gracias, Sonia. Vamos a pasar entonces ahora a Gloria San Martino. Ella es licenciada y doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, especializada en temáticas alimentarias. También tiene una especialización en políticas públicas para la igualdad en América Latina de Claxo. Es docente titular de la Cátedra de Socioantropología en la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, becaria postdoctoral del CONICET, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, y es la directora del proyecto Contenidos Textuales para Multiplicadores sobre Alimentación, Salud, Género, Ambiente y Derecho, y Derecho a la Alimentación, y otro proyecto llamado Comida de Verdad, de la Tierra a la Mesa en el Campo y la Ciudad, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a partir de la convocatoria de Argentina contra el Hambre. Bueno, te doy la palabra, Gloria, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Andrea. Un gusto estar compartiendo acá con todas ustedes y con Martín, y con todas y todos quienes nos acompañan esta tarde para poder discutir estos temas, ¿no? Y bueno, también integrante de CISPAN, que creo que eso faltó mencionar en la presentación. Retomando entonces justamente lo que viene contando Sonia de nuestro trabajo de investigación, yo quiero hacer un poco el acento o contarles básicamente dos cuestiones que aparecieron en las charlas con las mujeres entrevistadas. Y lo que comenzó a aparecer, como Sonia ya bien describió, ¿no? Estas problemáticas situaciones, condiciones de vida, en donde la pandemia lo complicó muchísimo más, ¿no? Ya con índices muy preocupantes de pobreza, de precio elevado de los alimentos. Bueno, esto fue una tendencia que siguió, sobre todo el tema del precio de los alimentos, que siguió sin una escalada. En todo este contexto, entonces, si bien aparecieron esto que señalaba Sonia, ¿no? La gran disponibilidad de fuentes alimentarias a partir de las ollas, a partir de toda la ayuda, digamos, todo el importante trabajo de las organizaciones sociales con distintos grados de institucionalización y en distintos niveles, ¿no? Algunas muy precarias, otras con más recursos, ¿no? Pero todas fueron fundamentales. Y una de las cosas que más nos empezó a llamar la atención es que había mucha disponibilidad de comida, pero cuando empezábamos a preguntar, bueno, ¿qué es lo que está disponible? Volvía a saltar otra vez toda esta reproducción de lo que son las harinas, la polenta, todos estos productos secos, pero fundamentalmente comenzó a ser muy, muy mencionado reiteradamente la cantidad en los merenderos, por ejemplo, de facturas, magdalenas, galletitas, pan, todos estos panificados, ¿no? Entonces, lo que empezamos a ver, aparte relacionado a esto, es que cuando se consultaba por qué se entiende por alimentación saludable, no quedaban dudas que prácticamente todas sabían qué es comer bien, ¿no? Todos mencionaban que hay que comer frutas, verduras, carnes, ¿no? Productos frescos, todo eso no cabía ninguna duda. Sin embargo, ante la pregunta, bueno, pero acá se está pasando hambre, ¿no? Porque esa era un poco, hay que volver al escenario, ¿no? De lo que fue sobre todo el principio de la pandemia. Y la respuesta era no, acá nadie está pasando hambre. Entonces, acá empezamos a ver dos cuestiones, ¿no? Para que vale la pena analizar.
Una es que, bueno, no se está problematizando a qué tipo de alimentos se está accediendo, ¿no? Porque lo que apareció es que, bueno, había una gran disponibilidad de alimentos, pero no aquellos que son considerados saludables y que ellas mismas podían referir, ¿no? Entonces acá hay un nudo en tensión que decimos, bueno, el marco del derecho a la alimentación es fundamental, sin embargo, acá hay una cuestión respecto a la apropiación, ¿no?, de la gente sobre este concepto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que realmente esta herramienta, ¿no?, sirva para que realmente pueda ser reclamado el derecho a la alimentación sana, adecuada, ¿no?, saludable? Entonces acá empezamos a ver un hito, ¿no?, un hito o una disrupción, ¿no?, una fisura, ¿no?, para ver cómo podemos empezar a trabajar esto realmente, porque justamente en este contexto de sindemia, como dijo Sonia, lo que queda en evidencia es que justamente una de las cuestiones que todavía falta trabajar muchísimo más es el acceso de todas las personas a los alimentos sanos, saludables, los que dictaminan las guías alimentarias. Entonces, esto es una cuestión, ¿no? ¿Cómo no se cuestiona? Y también pensábamos, bueno, pero esto es un poco esta idea como de, bueno, a caballo regalado no se le miran los dientes, decíamos con Sonia, ¿no? Porque hasta hay como un agradecimiento, y también muchas veces aparecía la cuestión de que, si bien los comedores hicieron y desarrollan un papel fundamental, aparecían algunas quejas de que la comida era desabrida, que a los chicos no les gustaba, que luego tenían que ver cómo la modificaban, si podían, al interior de los hogares. Y es esta dimensión del gusto también conectada con el derecho a la alimentación, ¿no? Como que si hay gente empobrecida en condiciones de vulnerabilidad social, no hay tanto derecho, o uno no se crea a la altura de las condiciones para reclamar también por el gusto. Y entendemos que es una dimensión que hay que problematizar también desde el marco del derecho. Y también apareció esta cuestión de la responsabilidad individual, ¿no? Que muchas personas empezamos en muchos hogares, lo que aparecía, en primer lugar, en aquellos hogares que no les quedó otra, sus integrantes no podían salir a trabajar y sus ingresos se vieron realmente muy, muy complicados, la vergüenza por tener que salir a gestionar los recursos. Pero además porque esa gestión recae sobre las mismas personas, ¿no? Es como la responsabilidad individual, o sea, a todo este problema se suma esta responsabilidad individual de hacerse cargo de que a la familia no le faltará nada. Y acá decimos también que no es, que hay una cuestión de género, claramente. Toda la bibliografía de género ya, digamos que sabemos que todas estas son las tareas de cuidados y de alimentación recaen sobre las mujeres y es algo que está invisibilizado, pero acá es muy importante poner la lupa en esto, porque quienes cargaron con esta responsabilidad son las mujeres, quienes salieron a gestionar, digamos, y ocuparse de esta otra responsabilidad, ¿no? Y entonces, bueno, por este lado también el sistema alimentario, ¿no?, como el modelo patriarcal, necesita también del trabajo de las mujeres. Entonces, problematizar esto también como otro punto en tensión. Y con estas cuestiones, entonces, por eso decían, bueno, me olvidé tal vez de explicar antes, ¿por qué el título? Nosotros somos de harina, porque justamente lo que aparecía en las entrevistas, debido a esta gran cantidad de harinas que aparecen desde distintas fuentes de disponibilidad, una de las entrevistadas nos decía, bueno, es que nosotros somos de harina, ¿no? Entonces, por eso nos pareció muy fuerte este concepto. Y entonces esto también nos invita a pensar, ¿no?, que cuando hablamos de entornos alimentarios también tenemos que pensar en las cuestiones estructurales, ¿no?, que inciden entonces en las prácticas alimentarias totalmente vinculadas con la disponibilidad de los entornos y las posibilidades de los entornos alimentarios, y que estas cuestiones estructurales tienen un poco que ver con los problemas de sostenibilidad del sistema alimentario actual, ¿no? Problemas de sostenibilidad a nivel social y ambiental, ¿no?,
en donde vemos que hay un poder concentrado por parte de las corporaciones agrícolas, alimentarias, ¿no? De hecho, esto lo vimos, como mencionó Sonia, la gran disponibilidad de alimentos, muchos de ellos ultraprocesados, provienen justamente de estas grandes marcas emblemáticas, de estas grandes empresas, que los vimos reproducidos ya sea en los módulos alimentarios de las escuelas, en las mismas, en los mismos comedores comunitarios, ¿no? En las ollas populares, ¿no? Estos productos son muy, son a veces los más fáciles, ¿no? de conseguir. Y este sistema agroalimentario, entonces, que sí es muy importante tenerlo en cuenta y no dejarlo por fuera, porque justamente tiene que ver con este concepto de sindemia esgrimido por Swinburne, que hizo referencia a Sonia, un sistema alimentario entonces que genera muchos problemas, ¿no? Por la deforestación, por el uso intensivo de los agrotóxicos, los monocultivos, las pocas variedades de justamente alimentos, la cría industrial, de ganado y de aves de corral, el deterioro del suelo, los cursos del agua, que ya sabemos que impacta en la biodiversidad, en la salud, en las personas, ¿no? Que es un modelo injusto, pero que justamente está muy vinculado con la producción de estos cultivos basados en cereales, en oleaginosas, caña de azúcar, que son justamente la base de los productos ultraprocesados. Entonces, conectar todas estas cuestiones macro y micro es fundamental, ¿no? Para que, bueno, poder abogar, y vemos que es totalmente necesario todo esto que se viene planteando ya desde hace años, ¿no? La necesidad de los sistemas alimentarios sostenibles, lo que se viene también diciendo desde el paradigma de la soberanía alimentaria, ¿no? La necesidad de que los sistemas alimentarios puedan producir alimentos sanos, que puedan ser distribuidos en canales cortos de distribución, ¿no? Y porque otra cosa que vimos justamente con Sonia es que muchas personas estaban atentas a las ofertas, ¿no? De los alimentos que existen en los supermercados, la carne troceada, productos envasados, entonces recurrían a estos grandes supermercados, aún habiendo una enorme cantidad en el barrio, como Martín seguro va a contar, y él va a poder contar muchas cosas más, ¿no? La gente decía, bueno, sí, pero acá es muy caro, entonces tratamos de aprovechar las ofertas. Y que esto también justamente tiene que ver, ¿no? Con una desigualdad que genera este sistema alimentario, porque bueno, los mayores recursos y posibilidades de ofertas están en estas grandes, en estos grandes supermercados y en este sistema corporativizado, corporativo de producción y distribución de alimentos. Así que, bueno, poner ahora como en la bandeja todas estas cuestiones para, bueno, poder dialogarlas. No sé si estoy bien de tiempo. Perfecto, perfecto. Parece que lo estudiaron con un cronómetro al lado. Muchas gracias, Gloria. Y le vamos a dar ahora la palabra a Delia Nin. Yo lo que quiero aclarar, aprovechando que voy a presentar a Delia, es que todas las personas que están disertando y participando, compartiendo su evidencia, sus estudios y sus saberes, no tienen conflictos de interés. Sí, es algo que me parece importante siempre que hablamos de alimentación, que eso también se ponga sobre la mesa, y aprovecho ahora que voy a presentar a Delia para decirlo, aclarar también que tienen amplísimas trayectorias y que solo estamos mencionando algunos aspectos solamente de su currículum. Delia Nin es nutricionista dietista de profesión, especializada en salud pública, con un máster en planificación, gestión y políticas de salud, docente y actualmente directora de la carrera licenciatura en nutrición de la Universidad de Flores, sede Comahue. Se desempeña, entre otros ámbitos, en investigación, perteneciendo al equipo Comidas y Saberes, que actualmente desarrolla un proyecto PISA COVID-19 en la región patagónica. Así que, Delia, pasamos a escucharte. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos, gracias por la invitación, y bueno, fue un placer escucharlas, y estamos esperando ansiosos escuchar a Martín también,
Dentro del Zoom están otras integrantes del equipo Comida y Saberes, la doctora Anabela Salomones, la licenciada Luz Franco, las estoy viendo por acá, así que si quieren aportar, también son bienvenidas. Bueno, nosotros somos de la región patagónica, vivimos en Neuquén y en Río Negro, y hace varios años, desde el 2014, que venimos trabajando y analizando la comida de la región patagónica. En este caso, hace un año aproximadamente que estamos trabajando en un proyecto para indagar qué sucedió en esta situación de sindemia con la población vulnerable del territorio de Río Negro. Estuvimos realizando entrevistas en profundidad, presenciales, durante el año 2021, cuando la situación sanitaria nos permitió salir a campo, pudimos salir y realizar entrevistas, entrevistamos a mujeres que estaban en situación de vulnerabilidad alimentaria, y indagamos sobre cuatro dimensiones: sobre la comensalidad, sobre la compra, la accesibilidad y la disponibilidad, la elaboración de la comida, y lo que se come y lo que gustaría comer, lo preferido y lo habitual. En este sentido, queremos marcar algunos hallazgos, y el primer hallazgo o la primera dimensión que queremos marcar es que, tal cual lo dijo Gloria, en todos los discursos, en todas las entrevistas, aparecen dos formas de presentar la alimentación. Un discurso, que es el discurso que marca la ciencia de la alimentación, la industria alimentaria, y ahí se confunde, pero se señala lo que es realmente saludable o alimentación sana para comer. Y bueno, y aparecen grupos de alimentos que muchas veces son alimentos ultraprocesados, que la industria alimentaria los vende como productos saludables. Por otro lado, aparece el mensaje de la alimentación saludable y la necesidad de consumir altas cantidades de frutas y verduras en el día. Pero después de esta primera aproximación a la alimentación, aparece un discurso, un relato de lo real: qué es lo que se pone en la olla, qué es lo que se come, qué es lo que se compra. Y en este sentido, nosotros vimos que estas dimensiones se saturan de la misma manera que en otros momentos históricos donde estuvimos investigando. En relación a la compra, si bien los canales, como dice Sonia, fueron también diversos en esta región, y hubo un canal de utilización de todas las transferencias monetarias que hacen los diferentes estados, el nacional, el provincial y el local, para la compra de los alimentos, también se utilizaron otros recursos y se recurrieron fundamentalmente a los grandes mercados donde aparecen las ofertas, y donde surge la posibilidad de comprar al por mayor o en bolsas, sobre todo las harinas, ¿sí? Harina, que es el primer alimento que siempre se menciona en el momento de definir o de describir la compra. Compramos harina, compramos levadura, compramos gran cantidad de víveres secos, que son los víveres que van a después a formar el cuerpo de la olla, ¿sí? Son los víveres que van a utilizar para el guiso, para el estofado, para los distintos tipos de sopa como un componente donde hay un hervido de algún cereal compuesto con alguna verdura. En el caso de las verduras, hemos visto que en los vegetales se produce una saturación en
cuatro o cinco verduras que son las que componen los guisos. Son las que coinciden también con los datos cuantitativos que hay en la región, que la encuesta de gasto de los hogares da como consumos más frecuentes o verduras de mayor consumo. Se nombra la fruta, pero después cuando se continúa con el relato de lo comido, de lo compartido en la familia, la fruta no aparece como un ingrediente o como un alimento muy frecuente. Sí, hubo un reemplazo importante por el alto costo que tiene la carne vacuna en este momento y que tuvo durante toda la ASPO. Aproximadamente, para que ustedes tengan una idea, en la región un kilo de carne picada está en 900 pesos. Entonces, este tipo de carne que se utiliza mucho en las comidas y para llenar la olla, se reemplazó por el rancho de pollo. El rancho de pollo es un corte que tiene la particularidad de generar mucho sabor y gustos muy similares a los de aquellas preparaciones que tienen carne. Probablemente sea por también el alto contenido en grasa. Tuvimos que indagar mucho cuando comenzamos a trabajar sobre esta composición de estos guisos, porque la gente nos decía, bueno, no compramos tanta carne picada por el precio, pero compramos pollo, y no está identificado como rancho de pollo. Hay que buscar y hay que preguntar más profundamente para llegar al rancho de pollo, pero es uno de los ingredientes destacados en esta parte de las entrevistas. Otro tema importante es que no hubo un canal de compra, sino un canal de accesibilidad a los alimentos por medio de la pesca de los ríos que rodean al territorio. Y nosotros en el río Limay tenemos un pez que es la carpa, que es un pez que está declarado como plaga, y no había aparecido en las anteriores entrevistas, pero sí en estas aparece como incorporación de proteínas de origen animal a la olla o a las comidas. Cuando se empieza a hablar de lo preferido, de lo que le gustaría comer, siguen estando muy ausentes las verduras, siguen estando muy ausentes las frutas, pero sí aparece la carne entera, sí aparece las milanesas, sí aparece el asado en tanto distintos tipos de corte, y ahí aparece el pollo, pero no el rancho, sino el pollo entero, y aparecen los embutidos. Es importante que salvo muy, 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 muy poquitas comidas preferidas, las comidas se saturan enseguida en dos o tres platos que son estos que mencionábamos. Como que hay un grupo de platos que es lo real y lo posible y que tiene que ver con lo puesto en una olla, y lo preferido que es puesto en platos que tienen carne entera. Hay otros puntos que nos llamaron la atención y que también me parece importante en este resumen presentarlos, que es el concepto cuando aparece este relato de lo saludable. Este relato de saludable se asocia a la galletita y al jugo y al yogur. Es como que son las tres cosas que aparecen, bueno, cuando puedo y le compro un juguito o le compro un juguito de frutas. El juguito de frutas está muy asociado a la fruta, como fruta, como concepto saludable. El yogur es para los niños y no aparece nunca la posibilidad de elaborar
el yogur casero a partir de la leche, sino es el yogur comprado, el yogur que vende la industria. Y las galletitas como reemplazo de, bueno, del pan casero, del pan posible, del pan o la torta frita, que es lo posible y lo cotidiano. En cuanto a la comensalidad, pudimos observar que estas dos dimensiones que estructuran la comensalidad, como es la salida de los niños y las niñas a la escuela y la salida al trabajo que estaba suspendida durante la ASPO, generó un cambio en la comensalidad, un desorden, por así llamarlo, de la comensalidad, y aparecieron comidas intermitentes, aparecieron momentos de comidas distintos en la familia, e incluso aparecen momentos de tensiones por esta situación de encierro y de situación de no juego de los niños afuera, de no ir a la escuela, de no cambiar los ambientes. Estuvo muy, muy marcada la comensalidad como una comensalidad rota, como no había una comensalidad que organizara, y las cenas sobre todo empezaron a haber distintos momentos y distintos momentos intrafamiliar de la cena, como que algunos comían en un momento y otros en otro. No sé si me queda un punto que es el de la compra y el de la utilización de las transferencias. Se visibilizaron mucho las transferencias monetarias de nivel nacional, como es la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, pero todas las transferencias locales que se daban en las escuelas, en los comedores escolares, en los comedores comunitarios, que pasaron a ser transferencias monetarias momentáneamente por la situación de ASPO, se utilizaron para la compra de lo habitual, para la compra de alimentos, de lo cotidiano, de lo necesario. Y la compra estuvo muy marcada por el supermercado. Solamente se utilizaron para pequeñas cosas o pequeñas cantidades de alimentos los comercios locales, los polirrubros que están en el barrio. No sé, Andrea, si estoy. Sí, estaremos con el tiempo y me parece que está bueno también guardarnos algo para el intercambio. Veo que están llegando muchísimas preguntas, así que ahí vamos a tener la posibilidad también de poder sumar por ahí algunas cosas que les han quedado por decir, que sé que todas se quedaron con ganas de contar un poquito más. Y fundamental para nosotros poder tener el relato en primera persona, y por eso agradecemos muchísimo que hoy entre este público esté Martín Miranda. Él es referente de un merendero que se llama Los Peques, en el barrio 21-24, así que nos encantaría, Martín, que nos puedas contar un poco cómo ha sido transitar toda la pandemia desde este lugar. Sí, muy buenas tardes. Bueno, me presento, soy Martín y Miranda, ya me habías presentado. Tengo ahí con mi familia un merendero en la Villa 21-24. Bueno, ustedes contaron un poquito todo lo que es la parte alimentaria, y la verdad, como dijo Gloria en un momento, a caballo regalado no se le mira los dientes. Realmente la parte alimentaria estamos muy, muy mal, muy pobres, porque es todo harina, es mucha azucarada, las empresas muchas veces nos donan algunas cosas, algunas gaseosas que por marketing o por lo que fuera, no sabemos, pero nosotros contentos, nosotros felices, eso porque está por vencer, pero en realidad tiene muchas azúcar, mucho veneno puro, digamos, para la alimentación. Pero nosotros, por ejemplo, estamos
no, también nos donan mucho fideo, arroz, polenta, y falta mucho lo que es la parte fresco. Lo que es las verduras, tenemos que estar pidiendo e ir, por ejemplo, a buscar en los lugares, que, en las verdulerías que nos pueden donar, y también en el mercado central también nos donaron también unas verduras. Pero le quería también comentar un poquito cómo fue la pandemia en el caso nuestro. En el barrio de Barraca, en la Villa 21-24, cuando empezó la pandemia, fue muy duro, porque al principio fue todo muy lindo, que a parar pensando que era una semanita, y qué sé yo, todo, pero después empezaron los... nosotros ya teníamos el merendero, cerramos una semana el merendero, ¿sí? Porque decían de que no podían... Es más, pasaban los de prefectura y nos pedían que podíamos entrar a nuestra casa, no podíamos salir a las calles, y bueno... después, bueno, no podíamos sostener porque veíamos que había muchas personas, chicos, adultos, que realmente necesitaban la ayuda de la comunidad. Y ahí pareciera como, a ver cómo puedo explicar, como que nos, mentalmente nos comunicamos entre todos y el barrio se tiñó de solidaridad. Ahí empezó las ollas populares. Cada esquina, cada pasillo, se pusieron el problema al hombro y dijeron, bueno, no puedo dejar que mi vecino pase hambre, y bueno, empezamos a buscar formas de hacer, y ahí se creó todo lo que es las ollas populares. Con, obviamente, mirando la mirada atenta a la iglesia. La iglesia siempre estuvo presente. Ahí tenemos una parroquia que está el padre Toto. Y bueno, y ellos también se pusieron el problema al hombro. Y bueno, como decía, para nosotros era un alimento rico porque era guiso, y nosotros siempre nos enseñaban de que, bueno, el guiso... El puchero o el fideo es alimento. Pero ahora, escuchándolo a ustedes, veo que no. Y bueno, ya Gloria, Sonia, en su momento nos explicaban que eso, obviamente, no es tan bueno para el cuerpo. De hecho, en el barrio hay mucha obesidad y hay diabéticos. Hay mucho. Y bueno, empezamos a hacer las ollas populares. Yo con mi familia empezamos a decir qué podemos hacer, y bueno, continuamos con el merendero. Y antes de la pandemia venían los chicos, entraban al merendero, tomaban la leche, y aparte hacían algunas talleres, ahí había apoyo. Bueno, con la pandemia ya no pudimos hacer eso, porque bueno, venían las mami con el jarrito o con una botella, y se llevaban el mate cocido, el chocolate, lo que hacían, con pan, y empezamos a pedir ayuda a los comercios. Bueno, nos daban algo tan rico que es el pan, las galletitas, la factura, y bueno, era impresionante. No se multiplicó la gente, se triplicó. Nosotros teníamos más o menos entre 80 chicos que iban a tomar la merienda antes de la pandemia, y en la actualidad tenemos 200, más o menos entre 220 y 230, que van todos los días, todos los días van. Pero van con la jarrita o con la botella, y ahí se lleva. Pero ya no iban, porque se multiplicaron, porque antes venía el niño, tomaba la leche, se quedaba en el merendero y se iba. Y el hermanito no quería venir al merendero, o no venía, o la mamá, o la abuela. En este caso, se llevaban la leche
toda una familia. ¿Cuántos son adentro? En la casa son, hoy hay un promedio de 4, 5, 6 personas por familia. 2 chicos, 3 chicos, 4 chicos, está el padre, la madre, la abuela o el tío. Y entonces para todo eso llevan la merienda. Por eso también se multiplicaron. Y después, aparte de todo esto, venían de otros lados, o sea, de todo el barrio, venían a llevar la leche. Y bueno, nosotros hacemos también, se llama Noche Solidaria, que hacemos comida para la gente en situación de calle. Y ahí vemos la solidaridad que hay en el pueblo argentino, porque de todos lados nos llaman y nos donan la leche, el pan, de todo un poco para poder dar, para que vaya esa familia con un poco más de la panza llena, digamos, para que puedan dormir tranquilo o puedan ir al colegio. Bueno, en ese momento no había colegio. Y eso es otro de los problemas que tenemos en el barrio, que es la conectividad. Y bueno, salimos a hacer la comida para la gente en situación de calle y ahí aparece nuevamente lo que es las donaciones que acaba de decir que nos dan muchas veces los jugos que están por vencer, que tarda más o menos un mes, nosotros tenemos que dar todo rápido, que tiene mucho azúcar, tiene conservante, y últimamente, después nos daban, en algunos lugares nos daban también la soja, que también es muy, muy común, hay que saber, yo aprendí a hacer ya ahora la soja, porque ahí abundan más, o sea, la idea es tener la panza llena, esa es la idea. Y lo que decía las chicas Sonia y Gloria, hoy, cuando hicieron el relevamiento ahí en el barrio, el alimento es muy caro. ¿Queremos comer sano? Sí, se puede, pero tenés que tener un poder adquisitivo muy, muy importante como para poder comprar esos alimentos, ya sea en el barrio o mismo en el supermercado de un hipermercado o lo que fuera, como para que uno pueda acceder a esos alimentos saludables. Mucha gente van a la salita con distintas problemáticas de la salud. Ya hemos visto, yo lo veo porque lo van los chicos con obesidad, con... es impresionante la presión alta que tienen también los chicos y la gente adulta. Y yo calculo ahora, escuchándolo a usted, calculo que debe ser por la mala alimentación que tenemos todos ahí. Yo me incluyo porque también como todo lo que es eso que estamos cocinando. Y en las ollas populares es todo lo mismo, así es que vamos todos en el mismo lugar, de que ponemos verdura es poco y nada. Carne es poco y nada. Y si hay, tratamos de abundar con el fideo, con el arroz, o poner un poquito más de agua, pero no por la sencilla razón de que no sepamos hacer, sino porque, bueno, es muy caro el alimento ahí en el barrio de conseguir, y lo que más barato es, bueno, ¿qué comemos? Y podemos hacer, nosotros llamamos tortilla, es la torrejita, o el reviro, bueno, para nosotros es rico, pero evidentemente es... tiene mucho que ver también la cultura, calculo, ¿no? El reviro, la torrejita, o el pan casero, o las pizzas que se amasa ahí rápido, y después la polenta, bueno, comemos de como sea,
hacemos varias clases de comida con la polenta. Y bueno, eso es lo que en el merendero y en el barrio, lo que nos pasa con el tema de la alimentación. Yo quiero decir también de que si tuviéramos un poquito más la educación, en la educación, que nos enseñen un poquito más cómo la alimentación, cómo influye y todo, si bien es caro, pero podíamos, yo los escucho a ustedes y yo soy un chico de barrio, soy de un barrio humilde, a ver, y hay cosas que obviamente que uno no lo sabe, yo, y somos familiar, está mi esposa, mis hijos, lo que está a cargo del merendero, y las algunas vecinas que van a colaborar. Y bueno, y hacemos lo que podemos ahí. Muchas veces hacemos de psicólogo, hacemos de todo un poco, tanto con los chicos como con la gente adulta, que hay muchos abuelos, hay mucha gente grande que también está muy, muy, muy mal. En todo sentido, no tan solo en las alimentaciones, en todo sentido. Y bueno, es esa la que puedo aportar de mi parte, de mi humilde opinión. Y bueno, si quieren algunas preguntas, pregúntenme que yo lo voy a contestar. Gracias. Muchas gracias, Martín. La verdad que acá, sí. Estamos aprendiendo muchísimo de todo lo que nos estás compartiendo. Yo fui tomando algunas notas y las voy a cambiar porque me parece como fundamental partir de todo esto que vos traes, ¿sí? Que me parece fundamental, y hay algo en lo que creo que como profesionales de la nutrición y de la salud nos debemos bastante, es la reivindicación de las comidas caseras y preparadas en el hogar, ¿sí? Porque hay muchísimo de esto que vos decías, o sea, la mayor parte de los guisos, de los pucheros, de las preparaciones de olla que se suelen hacer tradicionalmente en los hogares, la mayoría de esas preparaciones son preparaciones nutritivas que combinan una gran cantidad de alimentos de distintos grupos y que aportan la mayoría de los nutrientes que necesitamos. Y de hecho, cuando las preparaciones, vos nombrabas el reviro, pero cuando las preparaciones tienen mucha grasa, mucho azúcar o mucha sal, lo mejor es que sean preparaciones hechas en el hogar. No es lo mismo consumir una preparación casera, aun cuando tenga ingredientes culinarios, como pueden ser manteca, aceite, incluso grasa vacuna, sal, azúcares, el azúcar de mesa, no es lo mismo cuando esas preparaciones se hacen en las casas, que cuando uno compra productos industrializados que en general combinan una enorme cantidad de ingredientes, muchos de los cuales habitualmente no están en nuestras alacenas, ¿sí? Muchas veces esos productos que nosotros llamamos ultraprocesados, estos alimentos y bebidas industrializados, tienen unos listados de ingredientes enormes, muchos de los cuales son cosas que cuando leemos las etiquetas no sabemos qué significan, ¿no? Carboximetilcelulosa, INS, JMAF, ¿no? Cuando miramos los ingredientes, si queremos entender qué es lo que tienen, nos cuesta muchísimo, pero sobre todas las cosas, la principal característica que tienen esos productos es que son productos fuertemente publicitados. Ahí la industria alimentaria despliega una enorme cantidad de estrategias de marketing, estrategias de mercadeo, estrategias para vender esos productos, que hacen que sean productos deseados, y precisamente, como en general son productos costosos, son productos a los que es difícil acceder, y eso también los vuelve, digamos, como fuertemente deseables, ¿no? Se genera una fuerte aspiracionalidad, le llamamos nosotros, en torno a esos productos, que hace que sean preferidas las galletitas, porque no son, digo, las galletitas por sobre el pan casero, por ejemplo, ¿no? Los jugos de frutas comerciales por sobre la fruta que se puede llegar a comprar, o el jugo de frutas casero incluso que se puede llegar a preparar en el hogar. O el yogur, Delia lo nombraba esta distinción, ¿no? Entre lo que se puede comprar y el yogur casero que se puede preparar, ¿no?
Entonces me parece que tenemos ahí como un gran desafío, porque precisamente hay un gran desplazamiento de estas preparaciones caseras que tradicionalmente en países como el nuestro formaban parte de nuestras mesas, han sido desplazadas por estos productos industrializados, por estos que llamamos alimentos servicios, por estas comidas listas para consumir, por estos productos ultraprocesados que son los grandes motores de estas problemáticas alimentario-nutricionales. Como vos bien decías, ¿no? Hay mucha obesidad, hay mucha hipertensión, hay mucha diabetes. Bueno, la mayor parte de las enfermedades que nombraba Martín son enfermedades que están fuertemente condicionadas por esta transformación en nuestros patrones de consumo de alimentos, y esta situación se vio claramente agravada por este contexto de pandemia, ¿sí? Y de hecho, me parece importante, digamos, recuperar un concepto que es esto de que estamos hablando de esta problemática en el contexto de sindemia, es decir, no solamente que tenemos la pandemia de COVID, lo decían al principio y explicaban, sino que hay una combinación de situaciones que hace que sea sinérgico, ¿no? O sea, que se potencie este fenómeno y que afecte con mucho más fuerza a la población más vulnerable, y en particular a la población niños, niñas, adolescentes, gente que vive en barrios humildes, gente en situación de pobreza, entre otras, ¿no? Entonces, la población más vulnerable termina siendo la más vulnerada. Sabemos que muchas veces los trabajos con los que cuentan son trabajos informales, que en el contexto de ASPO no pudieron salir a tener un ingreso directo, con lo cual se dificultó aún más el acceso a los alimentos, y en particular alimentos nutritivos y saludables, porque como bien decían, en los centros urbanos, la principal forma de adquirir los alimentos es a través de los mercados, ¿sí? Los alimentos se compran, y para eso el precio aparece como, el costo de los alimentos aparece como el gran condicionante y determinante de a qué cosas se pueden acceder, ¿no? Entonces, ahí lo que fue saliendo fue cómo aparece el Estado como un gran proveedor a través de distintos programas sociales. Nombraron el IFE, nombraron la asignación, digo, algunas como con más recorrido y otras más recientes o que aparecen en el contexto de pandemia, como el IFE en particular, pero nombraron la tarjeta alimentar, nombraron los comedores escolares, y en particular es el Estado cuando son escuelas públicas, ¿no? Y lo que me parece que apareció mucho y que nos deja también pensando y reflexionando es el papel que juegan las donaciones, ¿no? Y cómo las donaciones, o sea, qué se dona, o sea, nombraban esto, Martín lo dijo varias veces, alimentos por vencer, soja, o sea, qué productos se están donando, ¿no? Y cómo muchas veces se donan estos ultraprocesados, que lo que hacen es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, reforzar las preferencias, digo, como Martín nombraba de las gaseosas, que claro, son productos, él también decía, caballo regalado no se le miran los dientes, ¿no? Como son productos que son en general muy sabrosos, precisamente porque tienen muchos azúcares, muchas grasas, muchos sodios, son productos que son muy agradables al paladar, son muy sabrosos, son fuertemente adictivos, y esos son los productos que terminan siendo los más disponibles, ¿no? Digo, y se habló mucho de los entornos obesogénicos, entornos no saludables, que precisamente por definición, entornos no saludables son esos entornos en los que estamos inmersos donde lo que está más disponible es la comida chatarra, los productos no saludables, estos ultraprocesados, por encima de cualquier otra opción. Mencionaron esta disrupción o fisura entre el saber qué es lo saludable, ¿no? Saber qué es una alimentación saludable y las prácticas alimentarias, ¿no? O sea, hay un abismo, una brecha entre, que no es un problema de conocimiento acá, no es, Martina hablaba de la educación, pero claramente por todo lo que se dijo, no es un problema que se solucionaría por educación. Martín incluso lo decía, bueno, son productos costosos, bueno, digo, hay como todo algo por desanudar ahí, que me parece que está bueno que nos metamos también, porque lo que aparece frente a estos productos ultraprocesados es cómo se va condicionando las preferencias y el gusto por estos, digo, ahí hay como todo otro tema para conversar, ¿no? Cómo se construye el gusto, la construcción social del gusto.
Y algo que se desliza, aunque no fue planteado de esa manera, es si es la alimentación realmente percibida como un derecho, ¿no? O sea, Gloria planteaba de que no se consideraban con derecho a reclamar, ¿no? Y en parte eso va de la mano de si la alimentación fuera percibida como un derecho y nos empoderamos como ciudadanos y ciudadanas, podemos exigir, podemos reclamar. Entonces queda como ese interrogante ahí, ¿no? Aparece con fuerza la cuestión de géneros y las mujeres como con una nueva sobrecarga en un contexto de pandemia y de aislamiento social y preventivo y obligatorio, sumarse con esta gran responsabilidad de gestionar, ¿no? Que, cómo alimentar a las familias. Y es fundamental esto que, en lo que Martina ahondó, ¿no? El rol de todas las personas que estuvieron en estos barrios de gran vulnerabilidad asistiendo a sus pares, ¿no? Asistiendo a sus vecinos, a sus vecinas, con un rol central en cuanto al abordaje cotidiano, digamos, y al acompañamiento cotidiano de estas situaciones complejas. Y digo, sin lugar a duda, ambos trabajos que compartieron y la experiencia de Martín, lo que nos invitan es como a repensar la alimentación desde una perspectiva de sistemas alimentarios, entendiendo que un sistema alimentario tiene como tres grandes componentes: la cadena de suministros, que es el primero de los componentes, que en general es algo que no abordamos o que desconocemos, a esto de qué se produce, cómo se produce, para qué se produce, ¿no? Bajo qué lógicas y a qué intereses responde el modelo productivo de alimentos. Un segundo componente que son los entornos, y cómo estas dos cosas, el modelo productivo y los entornos alimentarios, terminan condicionando y determinando nuestros comportamientos y nuestras elecciones alimentarias, ¿no? O sea, como esto de que pensar a la alimentación desde una perspectiva de sistemas alimentarios lo que nos hace es invitar a cuestionarnos si realmente elegimos lo que comemos, ¿no? O sea, esto de cuál es nuestro comportamiento como consumidores. Y algo que me parece interesante, que también surgió, digo, a partir del concepto de sindemia y a partir de lo que traía Gloria de este repensar los modelos productivos, es cómo se empiezan a entrecruzar las agendas y cómo, digo, no podemos dejar de mirar el cambio climático y la crisis climática de la mano de este desplazamiento de las comidas caseras y naturales por los productos ultraprocesados, ¿no? O sea, cómo están entrecruzadas las agendas, cómo el modelo productivo viene contribuyendo fuerte a ese cambio climático. Y para ir cerrando, todo lo que trae Delia de la región patagónica parece calcado de lo que habían compartido, digo, muchas similitudes en relación a los supermercados como los grandes abastecedores, las ofertas como lo que tracciona fuertemente las decisiones al momento de compra, los precios como la gran limitante, cómo los víveres secos forman parte de la base de las comidas en general y en particular de las comidas de olla, que nos invita también a repensar las lógicas de abastecimiento de los programas alimentarios, digo, cuando no son transferencias alimentarias, ¿qué pasa con todos los programas que asisten, de asistencia alimentaria, que entregan víveres, y cómo los víveres secos son los productos estrella, en general, en todas esas lógicas, y cómo las frutas y verduras son los grandes ausentes, ¿no? Entonces creo que queda dando vuelta, digamos, como esto de qué es lo saludable y cómo en definitiva, y nuevamente, aún cuando estamos hablando de esto bien en foco de contexto de ASPO, de aislamiento social preventivo y obligatorio, qué diferente hubiera sido si para ese entonces hubiéramos tenido ley de etiquetado, ¿no? Digo, tenemos un proyecto de ley con media sanción que hubiera permitido que esa información, Martín hablaba de lo importante de la educación, bueno, tener en el frente de los envases información nutricional que nos permite identificar rápidamente qué productos tienen exceso en estos nutrientes que tienen un impacto negativo en nuestra salud y en nuestra nutrición, hubiese permitido identificar rápidamente que las galletitas tienen exceso de nutrientes críticos, que los yogures tienen exceso en azúcares, que los jugos de fruta también, ¿no? O sea, digo, es como interesante esto, ¿no? Y por último, cómo el aislamiento
social preventivo y obligatorio afectó nuestras cotidianidades, y cómo eso llevó incluso a la ruptura de la comensalidad, ¿no? Esto como las... La verdad que fue todo tan interesante que no paraba de tomar nota. Me parece que está buenísimo que podamos... Hay muchísimas preguntas, darle lugar a esas preguntas. No sé si quieren decir algo o directamente vamos leyendo las preguntas y van respondiendo. ¿Qué les parece? Sí, vamos a las preguntas, me parece que así igual creo que había muy interesantes y nos permiten seguir por ahí. Buenísimo. Algunas están dirigidas específicamente a algunos de ustedes. Empezamos por esta que está dirigida a Sonia. Quisiera saber si en el segundo canal de acceso a los alimentos, cuando hablabas de la asistencia alimentaria, apareció la tarjeta alimentar y cómo colabora o no con los entornos obesogénicos. En el momento del estudio, las entrevistas fueron entre abril y junio del 2020, la tarjeta alimentar no surgió con fuerza en los relatos. Sí, la asignación universal por hijo y el IFE. Pero la tarjeta alimentar, que lo comentábamos con Gloria y nos preguntábamos como, bueno, cómo viene la tarjeta, hasta ese momento no había surgido. Con lo cual, la segunda parte de la pregunta, incógnita, no sabemos. Quizás lo que acá sí quería agregar, ya que estamos en el canal de asistencia gubernamental, algo que surgió, que no los comenté antes, respecto del ámbito escolar, algo que nos llamó mucho la atención, y es que de las entrevistas, de los relatos, surge una fuerte valorización de los módulos, ¿no? Entregados durante la pandemia, de entrega semanal, quincenal, según la organización de cada establecimiento, por alumno o alumna. Entonces esto estaba fuertemente valorizado por las mujeres y por las familias. Y también, en simultáneo, había relatos, surgía de las entrevistas, esto de el alivio que sentían las madres respecto de la presión que recibían en la presencialidad por parte de sus hijos o sus hijas de comprar alimentos de golosinas, gaseosas, galletitas, debido a la presión de los kioscos escolares o de los vendedores ambulantes a la salida de las escuelas. Inclusive también surge en el relato de carteles o avisos en la calle, en el camino, en el trayecto del hogar a la escuela, como esta lucha y esta pelea diaria de comprame tal cosa, que en el kiosco, que el vendedor, que el cartelito, que la publicidad, cómo sintieron este alivio en pandemia de no estar expuestos a este entorno donde esto, bueno, aparecía fuertemente, ¿no? Como una demanda del deseo del consumo infantil, generando presión en lo que es finalmente la decisión de compra de los adultos responsables. Esto lo quería mencionar porque, bueno, es algo que no fuimos en busca específicamente de escuela, pero es algo que surgió en los relatos, porque las madres nos contaban de la sobrecarga, no solo de la gestión de los recursos generales, sino específicamente los alimentarios, donde nosotros hicimos foco, sino también de la gestión de la educación, absorbiendo el rol de escuela, y donde los compañeros dentro de los hogares estaban más que nada en el rol de ayudarlas, ¿no? Esto surge así en las entrevistas, de me ayudan buscando el módulo, o me ayudan con a veces hacer la tarea, me ayudan con ir a comprar algo al almacén, ¿no? Siempre en este lugar de la ayuda, en cuanto a gestión de cuidados. Aparece nuevamente la cuestión de géneros,
¿no? Porque hay una responsable y hay un colaborador, ¿no? una colaboradora, una sí. ayuda. Buenísimo. Sí. Bueno, también te traías lo del efecto fastidio que está descrito, y cómo muchas veces niños y niñas terminan siendo la puerta de entrada, ¿no? de los productos al hogar a partir de este tipo de situaciones. Hay otra pregunta para Gloria y para Sonia, en cuanto a los relatos que recopilaron, si se hacía mención a cómo había cambiado la alimentación de niños y niñas a partir del ASPO. Bueno. Justo es un poco lo que mencionó Sonia. Las madres refieren cierto alivio de que los chicos no fueran a la escuela, pero después también aparecía algo en relación a los chicos que cuando la comida que se llevaba del comedor no gustaba, era un problema, porque a veces no había otra comida. Entonces terminaban comiendo menos o salteando comidas, aparecían esos relatos, ¿no? Que el sabor de los que querían todos cosas como blancas, ¿no? Fideos blancos, arroz blanco, y el guiso por ahí no gustaba. Y otra cosa que también para aprovechar, que salió vinculada al gusto, ¿no? Y que tiene que ver con esto justamente, es que, y también conectado a la educación, me parece, y es que otra cosa que tampoco había mencionado antes es que hay una fuerte población, una presencia muy importante de la población paraguaya en la 21-24. Muchas entrevistadas son paraguayas. Y aparecía como de manera así oculta y después empezaba a aparecer con mucha fuerza un montón de comidas regionales. Aparecían comidas con mandioca, con maíz, con choclos, mucha chipaguazú, sopa paraguaya, que es el maíz. Está ahí presente, que se cocina, que se seca, y ellas, muchas de ellas, también hacen la harina. Entonces, acá también un tema con las políticas públicas, que falta esta dimensión de justamente ver estos alimentos no solo como un patrimonio gastronómico, no, sino justamente ver el potencial de autonomía que tiene, porque además son alimentos que entran en la categoría Nova, ¿no? Como alimentos naturales o mínimamente procesados, donde justamente se necesitan habilidades culinarias, como decía Andrea. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Salir de esa racionalidad técnica de las políticas públicas que invisibilizan todo esto, y porque acá también hay que cruzar la cuestión de raza, ¿no? Hay toda una cuestión muy fuerte por cuestiones históricas, obviamente, pero que también hay que desanudar, y esto es muy importante, y tiene que ver justamente con la propuesta de los sistemas alimentarios sostenibles, ¿no? De circuitos cortos de alimentación, de que la gente se produzcan y se acceda. Es decir, si se tracciona desde la demanda, la oferta posiblemente pueda ser mayor. No sé, hay muchas cuestiones para preguntarse. Y por eso analizar esta cuestión del gusto, como se preguntaba ahí, Mónica, vi que hacía esa consulta, y que también tiene que ver con el secuestro del paladar por parte de todo esto que venimos diciendo, ¿no? De este sector corporativo de producción y distribución de alimentos que nos secuestran el paladar con todas estas ofertas, con todos estos productos ultraprocesados que están preparados para que justamente sean de algún modo adictivos, ¿no? Entonces quería como mencionar esto. Sí, a mí, con la palabra. A mí me interesa retomar esto que dijiste, Gloria, me parece muy interesante, es el secuestro del paladar. En algún momento nos preguntaron la edad promedio o la edad de las mujeres entrevistadas en la Patagonia. Tuvimos de diversas edades, ¿sí? Mujeres muy jóvenes y mujeres adultas, casi adultas mayores. Lo interesante del secuestro del paladar es que todas repetían lo mismo, lo rico para comer estaba en lo que la industria vendía, ¿no? Y aparecía en las mujeres adultas mayores el relato histórico de la comida. Esto que me enseñó mi mamá y que me enseñó mi abuela. Lo que sucede es que cuando aparece esto, también aparece un gusto muy condicionado por la pobreza, porque tenemos que tener en cuenta que ya tenemos 3 generaciones
que estamos sufriendo una falta de ingredientes en la olla por falta de accesibilidad. Entonces, por un lado, vemos el gusto que el diablo metió la cola ahí con la industria alimentaria y nos condicionó este gusto, y otro gusto que es el gusto que, de la falta de ingredientes. Yo quisiera decirle a Martín que él es la población, todos como población somos los más sabios en comida saludable, porque tenemos un registro histórico de nuestras comidas caseras. Si pudiésemos volver, y si no estuviésemos tan condicionados por un sistema alimentario tan marcado por la industria alimentaria, probablemente si Martín la llama a su madre, a su tía, a sus familiares, y le pregunta qué se ponía en la olla, nos van a dar una excelente receta saludable y que tiene muchos de los ingredientes que nos están faltando ahora, por falta de accesibilidad y por este reemplazo que nos impone la industria alimentaria. Eso por otro lado, y alguien nos preguntaba, hablando ya del sistema alimentario, qué pasaba con las semillas, porque cuando Gloria habla de producción local, tenemos programas de transferencia de alimentación que entregan semillas. Aparecen en algunos relatos esta dación del Estado de la semilla y el inicio incipiente de una huerta comunitaria o de una huerta hogareña, pero no aparecen a la hora de llenar la olla. En la ASPO muchas de las huertas comunitarias se perdieron por la falta de trabajo de las personas que realizaban ese trabajo, y en las huertas familiares aparecen mucho los alimentos condimentos, ¿sí? Los ingredientes que son condimentos, pero todavía no aparece tanto la disponibilidad de otras frutas o verduras para poner en la olla. Gracias, Delia. Yo lo que quería era compartirle a Martín que hay hermosas palabras acá agradeciéndote, es hermoso escucharte, reconociendo, digamos, tu participación en este evento. Después, una reflexión que nos decía claramente Martín, nos está acercando una fuerte reflexión profesional sobre la necesidad de empoderar a las familias como una prioridad. Qué lindo escucharlo, Martín. Bueno, muchas palabras así, qué lindo saber todo lo valioso que están haciendo, mucho agradecimiento. Impresionante todo tu relato, Martín, cuánta concientización nos hace falta. Bueno, el agradecido soy yo, y como dijo la señora recién, es verdad esto, que estaría bueno volver al ancestro, a las personas de cómo cocinaba antes, por ejemplo, mi mamá, mi abuela, pero como decía antes, estamos en una situación donde es más fácil, más rápido conseguir los alimentos que son procesados y los consiguen en cualquier otro lado, cualquier lado. Por eso estuve buscando estos meses, en la pandemia, un lugarcito como para hacer una huerta. Yo había hablado ya con unas personas que es importante volver a los alimentos naturales, como ser una huerta, y que la vecindad, estamos en eso, que la vecindad se pueda nutrir de esos, de las verduras. Porque, por ejemplo, en el caso mío, por ejemplo, yo ya no puedo comer el puré de tomate, porque ya me produce acidez. El puré de tomate se usa tanto que en una, ¿cómo se llama esto? Una lata o un cartón, lo ponen y ya a mí me produce acidez. Pero cuando vos le das así en un comedor, o mismo yo cuando hago la comida, me resulta más barato y más rápido poner la conserva esta. Entonces, hacemos lo que lamentablemente lo más rápido y lo más barato que hay, y no ir a, como quien dice, a labrar la tierra, digamos.
a sembrar lo que es el tomate, el ají, todas esas cosas. Acá en Capital hay poco espacio, lamentablemente hay muy poco, y lo que hay tenés que pedir al gobierno o algún lugar como para poder empezar con las huertas acá en los lugares donde hay un poquito de tierra. Eso sería importante y sería interesante hacerlo, pero muchas veces te niegan el lugar, te niegan porque, no sé, la verdad capaz que, digo yo que hay cosas más importantes que eso, que al vecino le diga, bueno, listo, tomate, no estoy pidiendo una hectárea, sino yo, 20 por 20, 10 por 10, una cosa así, como para poder en el barrio ahí donde es la Villa 21-24, podés hacer y por lo menos que haya algunas personas, no todo el barrio, sino que por lo menos 20, 30, 40 personas que consuma de eso, de lo que se está haciendo de la huerta. Es muy importante y eso lo estamos queriendo implementar con mi familia, con mi esposa, que es la que me ayuda. Y bueno, todo esto, lo que me decía la señora, que estaría bueno volver a la alimentación de nuestros ancestros, que es muy nutritivo y muy bueno. Por ejemplo, hay familias que lo hacen. Por ejemplo, las ensaladas no tienen que faltar en la mesa. Pero hoy ya cuesta mucho. Las frutas. La fruta muchas veces de estación y también cuesta una barbaridad. Y nosotros en el merendero vamos al mercado central a pedir, o bueno, cuando nos donan, compramos y traemos lo que es la fruta, y bueno, tratamos de dar eso en las noches solidarias o mismo en el merendero. Así que bueno, eso es lo que podemos seguir haciendo. Te siguen agradeciendo, Martín, solo para que sepas, ahí siguen llegando mensajes de agradecimiento. Y hay muchas de las preguntas que estoy leyendo, veo que ya las fueron respondiendo, está buenísimo. Acá ponen también Norma Piazza, varias pediatras detectaron mayor cantidad de preparaciones caseras autóctonas, especialmente en familias de países limítrofes. Bueno, comer como un acto político, ¿no? Y plantea acá Sabrina que la alimentación sana, segura y soberana sea un derecho y un privilegio, ¿no? O sea, esto que fue como un poco el punto de partida que traía Julia de la alimentación como derecho humano básico y universal, ¿no? Y me quedo pensando también en esto de que en nuestro rol como profesionales de la nutrición y de la salud y en cómo desde nuestra práctica o ejercicio cotidiano muchas veces en lugar de fortalecer, favorecer o propiciar el regreso a las preparaciones caseras hechas en el hogar, basadas en alimentos naturales, muchas veces recomendamos estos productos, bueno, es un diabético, entonces consumí una gaseosa sin azúcar, ¿no? Y por ahí la recomendación es, bueno, a ver, ¿cuáles son las bebidas que consumís, ¿no? ¿Qué pasa con el agua? Y aparecen por ahí aguas saborizadas con recetas de las familias, ¿no? Con las cáscaras de las frutas, digo, como, ¿qué espacio le damos a que esas cosas surjan y si las ponemos en valor o no? Digo, que me parece que como profesionales tenemos mucho por repensar en nuestro ejercicio profesional y cómo podemos acompañar, digo, como en esto que trae Martín hoy, ¿no? A que realmente se ponga en valor todo ese acervo, ese saber que está ahí en esas familias, para que de alguna manera contrarrestemos la fuerte influencia de la industria alimentaria con sus publicidades y sus estrategias de ventas, ¿no? No sé si alguien quisiera, si me quedó alguna pregunta sin leer, alguien quisiera hacer algún aporte. Acá veo algunos comentarios. Graciela Troncoso dice, a los adultos les cuesta mucho compartir la elaboración junto a los niños, colores, sabores y formas. A veces por el solo hecho de que lo hicieron, lo comen y cambian los sabores. O sea, revalorizando también la participación de niños y niñas en la cocina y al momento de hacer preparaciones en el hogar, ¿no? Gloria, Sonia, Delia, Martín, ¿algún comentario?
No, yo la verdad que, bueno, agradecer mucho esta posibilidad de intercambiar ideas y todos estos comentarios, bueno, tan ricos, tan interesantes y como que nos quedamos con muchas ganas, ¿no?, de seguir trabajando en estas líneas y seguir compartiendo y haciendo. Así que, bueno, muchas gracias, Andrea, Julia, por el apoyo también de UNICEF, Martín, sí. Y, bueno, quizás sería bueno, bueno, continuar este trabajo de diálogo de saberes, de tantos de las investigaciones, de los saberes sociales que hemos encontrado y que tan ricamente nos aporta Martín, como para poder hacer también una atracción positiva hacia la comida casera, hacia volver a esta alimentación sana y verdadera. Y cómo desde las ciencias de la salud, desde las universidades, podemos también involucrarnos desde otro lugar, desde otra manera, ¿no? Con este formato que siempre llevamos, que la alimentación saludable es un saber nuestro nada más, ¿sí? De la ciencia. Cómo poder entretejer estos dos saberes sería interesante. Bueno. Me parece que la intervención de Martín nos dejó a todos eso, ¿no? Lo importante que fue tener su mirada y su punto de vista desde la comunidad y salirnos también de nuestra práctica cotidiana o de nuestra mirada cotidiana, eso fue muy importante, así que agradezco todas las disertaciones, pero sobre todo tus aportes, y me quedaría con una intervención de uno de los participantes que dice que la salida es colectiva. Y me parece que ahí está el eje y está bueno que entre todos reflexionemos, pensemos, pero también pensemos cuál es nuestro próximo accionar para poder cambiar esta realidad. Bueno, quisiera agradecer por la invitación y bueno, en realidad a mí me sirvió mucho, aprendí de ustedes, hay cosas que no lo sabía, realmente no lo sabía. Y bueno, de a poco iré mechando el merendero, en el comedor, las cosas que estoy viendo. Y bueno, cualquier cosita voy a estar llamando a las chicas que me dé un poco de su saberes, porque ustedes son las que saben. Y yo quiero agradecer bueno, a todos los que están viendo y por los saludos y el agradecimiento hacia mi persona. Así que muchas gracias. Y siguen llegando, Martín, un gran actor con tus experiencias en terreno. Te siguen agradeciendo acá en el chat. Sonia, ¿querías decir algo? Sí, yo quería también como cierre esta reflexión de los entornos, ¿no? De cómo este diálogo que hay entre los espacios, los microentornos y los macroentornos, cómo va y vienen y se condicionan mutuamente, y entonces hacer como un llamado colectivo respecto de las políticas que necesitamos para moldear justamente estos entornos de una manera más saludable, promocionando y haciendo más asequibles los alimentos frescos como las frutas, las verduras, bueno, carnes y demás. Y también, bueno, políticas que necesitamos que regulen entornos con tantos mensajes, con tantas etiquetas que desinforman. Necesitamos, bueno, políticas que justamente moldeen entornos protegiendo nuestros derechos. Fundamentalmente de los niños y las niñas y los adolescentes, que sabemos que son los grupos más desfavorecidos, ¿no? Y agradecer mucho a mi dupla de trabajo, Gloria, que pasamos un año muy duro el año pasado, y me emocioné, y a UNICEF también por bancar el estudio, ¿no? Nos dieron el financiamiento. Y Martín, que es un capo. Martín, venimos hace un montón de años trabajando juntos, estamos aprendiendo mucho de vos,
mucho más nosotras de vos que vos de nosotras, que no te quepa ni media duda. Así que gracias siempre por abrir las puertas del merendero y las puertas de tu casa, que ya estamos, Silvia, los pibes, todos, ya estamos ahí muy, muy cómodas, siempre bien recibidas en el barrio, así que de todo corazón, de verdad, Martín, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, gracias, querida. Y muchas gracias, Martín. Y también agradecidos y nuestro saludo y nuestro recuerdo fuerte y profundo a Ramona, porque ella fue una de nuestras informantes queridas, porque ella sí la pudimos conocer durante 2018-2019, que lamentablemente fue una de las primeras víctimas del COVID. Así que a Ramona también nuestro recuerdo desde acá. Sí. Así que bueno, difícil cerrar ahora después de votarla a Ramona. Bueno, agradecer nuevamente la presencia. Y Julia, ¿querés decir la frase de cierre? No, ya me parece que ya no hay nada más para decir. Con las palabras de las chicas, como que ya nos vamos todos como muy. Las palabras de las chicas y todo lo que venimos escuchando en esta hora y media, la verdad que. Estuvo muy interesante, muy rico el intercambio y tomamos esto de poder retomarlo, así que ya veremos cómo y demás, pero muchas gracias a todos por participar, por compartir el chat y nada, hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes, entonces.